Buenas noches, amigos y amigas. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar en sintonía de Gente de Opiniones. Esta noche vamos a hablar de la Ley General de Aguas. Vamos a hablar de la lucha que está llevando a cabo el movimiento social de nuestro país y que ahora también se sumó la Iglesia Católica. Eso es importante porque cada día más gente está tomando conciencia y está tomando acción, sobre todo, para protestar por este intento de los partidos de derecha en la Asamblea Legislativa de privatizar el derecho humano al agua, por privatizar ese recurso vital. Están conmigo esta noche Marielos de León, de la Alianza contra la Privatización del Agua. Bienvenida, Marielos. Bueno, buenas noches. Un saludo a todos los televidentes, a la audiencia de Canal 29 y gracias por el espacio. También está con nosotros Luis González, también de la Alianza contra la Privatización del Agua. Bienvenido. Bueno, gracias, buenas noches a todos los televidentes. Un gusto estar acá para poder abordar un tema tan importante. Los veo algo asoleaditos, algo quemaditos. Estuvo buena la marcha. Sí, la verdad es que fue interesante ver las imágenes. Hemos estado viendo la cobertura que desarrolló Gente B durante todo el día. Y es importante ver cómo cada vez más se unen diferentes sectores. Y esto hace que, obviamente, la ciudadanía vaya cobrando más conciencia sobre esta amenaza, que ya no es una simple amenaza, es una realidad, Marielos. Si nos contás cómo estuvo el ambiente. Creo que es importante decir que fue una muy buena convocatoria, ¿verdad? Importante decir la movilización de las organizaciones sociales, ¿verdad? Qué bueno que la Iglesia se suma también, creemos que es muy importante porque es un tema de país, es un tema de nación. Nadie está ajeno a necesitar el vital líquido, independientemente de la religión, de las condiciones sociales y particularmente los que estamos en riesgo, bueno, somos el pueblo pobre, ¿verdad? Que la derecha nos quiere matar de sed, ¿verdad? Entonces, eso hay que reconocer, la movilización que hubo, la participación de la gente, del pueblo, incluso la aceptación del pueblo en general que tuvo la marcha de este día, ¿verdad? Es definitivamente importante que la ciudadanía cobre acción, Luis, y no solo emita una opinión y no solo esté pendiente de las noticias, sino que también se movilice. Claro, y eso hay que decirlo, desde que surgió esta amenaza de privatización, que fue en una reunión de la Comisión de Ambiente y Cambio Climático el 5 de junio de este año, el movimiento social, la ciudadanía ha estado activa. Ha estado haciendo acciones de calle, foros, talleres para conocer qué es esto de la privatización del agua, cómo les afecta, qué pueden hacer para enfrentarlo. Ha sido interesante ver cómo en las comunidades se han hecho acciones dirigidas a las oficinas departamentales de la Asamblea Legislativa, cómo a nivel nacional se han hecho grandes movilizaciones a la Asamblea Legislativa, se ha cerrado a la Asamblea Legislativa exigiendo la no privatización del agua. Y ahí hay que decirlo de que en esta lucha contra la privatización se ha dicho de todo. Se ha dicho de que estamos haciendo acciones político-partidarias, que estamos haciéndole un juego electoral a alguien. Aquí dice que la lucha por el agua no es de ahora. Hemos estado en las calles, hemos estado exigiendo una ley general de agua por más de 12 años. Esta es una lucha encaminada a resolver un gran problema que tiene nuestro país con el tema del agua. Y por tanto creemos que es completamente injusto e irracional privatizarla. En un país con tan poca agua y con el agua tan contaminada, es irracional privatizarla. Por eso es que creo que tanta población se ha sumado, porque ha visto fuerte esta amenaza. Entonces, sin duda, es triste y lamentable ver cómo hay diputados de derecha que cuando uno plantea la privatización piensan de que uno está loco. O sea, cuando estamos viendo claramente que defienden una propuesta de ley presentada por la ANEP, la Asociación Nacional de Empresa Privada, que plantea ser parte de la junta directiva del ente rector que va a tomar las decisiones en cómo se maneja y se gestiona el agua en el país. Contra eso estamos luchando. Porque sí urge una ley de agua, pero no una ley privatizadora, sino que una ley que reivindique la participación ciudadana, la visión de cuenca, el derecho humano al agua y la gestión pública del agua. Y aquí estamos viendo que hay un bloque de derecha que es el que está queriendo. Y no solo a través de esta comisión, sino que entiendo que también intentaron por otro lado, claro. Marielos. Es que eso es importante decir, cómo la derecha está encaprichada uh-huh. en generar que el agua es una mercancía y por todas las vías posibles, ¿verdad? No lo han logrado. Fíjense, ellos tienen la cantidad de diputados, de votos, pero no han podido aprobar
una ley integral del agua que, como decía Luis, es privatizadora, ¿verdad? Pero lo intentan por la parte de economía, ¿verdad? Por la Comisión de Economía, ¿verdad? Queriendo modificar el tarifario de ANDA, etcétera, etcétera. Que al final los intereses que defienden son los del bloque de derecha, de la oligarquía, de los que tienen el poder económico en este país, ¿verdad? Entonces, ya, lo que decía Luis, ¿verdad? No es una simple amenaza. Y si no escuchemos las declaraciones de los diputados de derecha, quieren tratar al pueblo como alguien ignorante, que no razona, que no entiende. Escuchábamos a la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático decir que que ellos quieren borrar el fantasma de que quieren privatizar el agua. Bueno, que nos venga a hablar ella del fantasma de las privatizaciones. Cuando privatizaron Antel, es un fantasma. Cuando privatizaron el IRA, ¿verdad? Todo lo que se ha robado la derecha en este país es un fantasma. Bueno, es un fantasma bien peligroso. Y es un fantasma que ha sometido a este país en, digamos, en las crisis económicas que tenemos. Si todos estos gobiernos no hubieran desfalcado al Estado, no tuviéramos las complicaciones que tenemos. Y hoy, ¿verdad? Ven como lo poco que nos queda, que son las gotas de agua que tenemos, que bien que a pesar de la crisis hídrica que hay todavía, logramos sacar agua de, digamos, subterránea y que nos cae del cielo, ¿verdad? Pero bueno, preguntémonos, ¿y de dónde saca el agua las industrias Cristal? ¿De quiénes son los mantos acuíferos que ellos están explotando? Bueno, secaron Soyapango y hoy se fueron para Nejapa. Exacto, hoy están queriendo secar Nejapa. La Coca-Cola, las industrias Cristal. ¿Y esos son nuestros intereses? No. ¿Y realmente ellos hacen responsabilidad social como empresa? No, claro que no. Y si no veamos, bueno, allá por Ilopango, yo como lo puedo decir con propiedad, ¿verdad? Contaminadas las aguas del lago, de colores azules, marrón, entonces, ¿y quién es el que lo está contaminando? ¿Ah? Las empresas Diana. Y han respondido. ¿Ah? Y eso lo sabe el Ministerio del Medio Ambiente, los han multado, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, todo eso es que este pueblo está reaccionando. Y eso es importante, que realmente salgamos a la calle, que reclamemos nuestro derecho. Por eso yo te decía que es importante la aceptación que tuvo la marcha, porque veíamos a los conductores, ¿verdad? Y sacaban la mano y decían. Entonces creemos que eso es importante porque el pueblo está consciente. Y bueno, también que no se le olvide a la derecha, ¿verdad? Que tenemos un poder detrás de nuestras manitas cuando vamos a marcar quién nos debe de gobernar, y eso es importante. Hoy convocaron a la marcha, bueno, las organizaciones sociales, aglutinadas en la Alianza, organizaciones ambientales, las universidades de El Salvador y UCA, y marcharon también representantes de diversas iglesias. Esto fue, digamos, como algo a hacer destacar en esta actividad. Tenemos declaraciones del arzobispo. Veamos lo que dijo y luego comentamos, ¿les parece? Perfecto. Veamos lo que dijo el arzobispo José Luis Escobar Alas con respecto a esta lucha del pueblo salvadoreño. Para defensa de este derecho vital, es un punto de vida o muerte. Y también queremos decir que las vamos a llevar a la asamblea, al pleno. Y no queremos entregarlas a ninguna fracción, para que no haya el malentendido que tiene algún interés político partidista esta gran concentración y manifestación del pueblo. Eso no puede ser. El agua no puede estar en manos de personas privadas porque buscarían sus propios intereses. Y el agua es vital, tiene que estar al servicio de todos. Por tanto, es un deber del Estado, un derecho del Estado, administrar el agua. Ningún grupo, ni privados, ni industriales, ni políticos, ni económicos, cualquier grupo social no puede apropiarse este derecho. Bueno, palabras muy claras del arzobispo, me parece. Incluso ya adelantándose a esa
a ese giro que quieren dar, porque decía, no la empresa privada y no los industriales, y, es decir, adelantándose justamente a ese giro del que hablabas, Luis. Claro, y es interesante porque el martes pasado, en la Comisión de Cambio Climático, el diputado Raúl Beltrán Bonilla decía, ¿qué hace la Iglesia metiéndose en política? Yo creo que es importante aclararle, primero, de que la Iglesia obviamente no puede meterse en política partidaria, estoy de acuerdo, pero en política con P mayúscula, que tiene que ver con las relaciones de poder, que pueden afectar al pueblo que también es parte de la Iglesia, como dijo el señor arzobispo, tiene que involucrarse. Es política, o sea, se trata de políticas públicas. Claro, claro. Estado. Y es un llamado, creo que lo hace desde la doctrina social de la Iglesia, que hay varias encíclicas, desde la Laudato Si, que es la carta del Papa Francisco, del tema ambiental, que yo creo que interpela a la Iglesia para involucrarse en esos temas que tienen que ver con los bienes comunes, los bienes ambientales de la población. Entonces, sin duda, la Iglesia está haciendo lo adecuado y lo correcto en involucrarse en estas luchas que son del pueblo, que son ellos, que es la Iglesia. Y como dijo también el arzobispo en la conferencia de la mañana, mal haría un pastor en que su oveja le quite el agua. Tiene que abonar a que su oveja, las ovejas que pastorea, tengan agua. En ese sentido... Es que figura más interesante. Interesante, claro. Entonces yo creo de que ellos están viendo claramente el llamado de apoyar a su pueblo, con una visión muy encaminada al pensamiento de Monseñor Romero, que ya va a ser prontamente canonizado. Y en ese sentido yo creo de que hay que aclarar a algunos diputados de derecha que el actuar de la Iglesia es correcto. Y también es interesante ver cómo otras iglesias, las iglesias históricas y las iglesias evangélicas, se han unido a esta lucha por la defensa del agua, que al final afecta a toda la población, incluso a sus feligresías. Y creo que por eso es que se han involucrado, ese es el llamado, y yo creo que así se van sumando otros sectores a defender este derecho humano al agua, que es un derecho fundamental de la población. Ahí vimos al pastor, bueno, perdón, al obispo Medardo Gómez, es decir, hubo representación de diversas denominaciones cristianas. El Papa Francisco dijo, el acceso al agua potable y segura es derecho básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas y, por lo tanto, en condiciones para el ejercicio de los derechos humanos. ¿Qué te parece ese mensaje? Creo que porque el Papa Francisco realmente está iluminado por la, digamos, por un ser supremo, porque al final solo alguien que ame al pueblo, que esté en la defensa y en la protección del pueblo, puede dar, o sea, un planteamiento así tan claro, ¿verdad? Entonces, y creemos que eso es importante, porque al final, no importa la denominación religiosa que tenga el pueblo, y además, la gran mayoría de las iglesias cristianas o de cualquier denominación son el pueblo pobre, no son las grandes jerarquías. Bueno, habrá la oligarquía hipócrita que va a hincarse, ¿verdad? Por como por ahí dice la Biblia también, que son sepulcros blanqueados por fuera, ¿verdad? Pero muy negros y podridos por dentro. Entonces, pero que la gran mayoría, y además, eso es importante, que también el movimiento social esté ahí dando la batalla, porque si permitimos que nos privaticen el agua, bueno, no nos quedará más. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Verdad? ¿Cómo no podemos pagarla? No tenemos las condiciones. Si ya, digamos, las zonas populares pagamos 5, 10, 15 dólares, ¿verdad?, por el acceso al agua, por la distribución del agua, ¿quién de nosotros va a tener 80, 100 dólares ya privatizada? Peligroso, ¿verdad? Hasta les cobran por el agua bendita. Bueno, si es que si le pones atención, bueno, un disque representante de la gran empresa privada de apellido Jiménez, lo dijo él, ¿verdad? Dijo que aquí llovía mucho, pero que nadie la aprovechaba. O sea, están pensando en privatizar hasta el agua que cae del cielo. Así de inmoral, así del descaro total, ¿verdad? Y entonces, bueno, ¿y entonces qué va a pasar? Nos van a privatizar el sudor también, porque al final es líquido. O sea, así de cosas ridículas y además de atentatorias para la vida de los seres humanos. Ahora, fue interesante ver a una iglesia, uno ve a los obispos y lo recuerda con su sotana y esa indumentaria propia del ritual, ¿verdad? De la misa o de los eventos religiosos.
Pero hoy lo vimos con gorra, hoy lo vimos en otra... Más deportivo. Sí, más con la gente, es decir, sudando la camiseta, como decimos en buen salvadoreño. Eso es una muy buena señal, Luis. Claro, yo creo de que es la iglesia que reivindicaba Monseñor Romero, esa iglesia que camina con su pueblo, esa iglesia que defiende a su pueblo de aquellas cosas que le pueden afectar. A mí me gustó porque una parte de la conferencia hoy el arzobispo casi retomó la última homilía de Monseñor Romero. ¿Sí? Y decía, y este pueblo pedimos que no privaticen el agua. Fue muy bonito. Este pueblo tan sufrido. Tan sufrido. Entonces fue algo que te movía. Claro. Entonces yo creo de que, o más bien espero, de que los diputados de derecha, algo les llegue este mensaje. Estos diputados de que en las comisiones hemos pasado un mes y medio discutiendo un artículo, porque han estado dilatando la discusión, porque ya vieron de que las protestas de la lucha social les está afectando electoralmente. Al parecer le quieren bajar perfil, ¿verdad? Exactamente, le ha querido bajar perfil y ha presionado tanto que en la última reunión de la comisión podemos ver cómo ARENA y PCN se han puesto de acuerdo en presentar una propuesta de conformación de junta directiva, porque ya comenzaron a discutirlo desde este martes pasado, una conformación de junta directiva en que, por ejemplo, ya no ponen a ANEP, ya no ponen representantes de la ANEP, como estaba en la ley privatizadora, que ellos le dieron su iniciativa, sino que ponen representantes del sector agroindustrial e industrial, como que fuera algo diferente. Entonces, o ya no ponen, por ejemplo, comunes, sino que ponen las municipalidades, ¿verdad? Ahí es donde la ciudadanía tiene que estar ojo al Cristo. Claro, claro. Porque esas son las artimañas, son las estrategias oscuras que se pueden utilizar para confundir a la gente. Claro, claro. Y podemos ver en esto cómo, por ejemplo, vienen las compañeras diputadas del FMLN, que como tú lo mencionabas, están en una correlación súper desfavorable. Claro. O sea, de 11 diputados, hay 2 diputadas de izquierda y son 9 de derecha. 9 votos que se notan, se notan ese bloque que votan en conjunto. Decían, bueno, es que esta junta directiva no tiene que haber participación privada. Tiene que ser eminentemente pública, porque solo en lo público se puede reivindicar los derechos de todos y todas. Jamás las empresas van a beneficiar a los sectores populares, sino que sus intereses económicos y mercantiles. Y lo que habían diputados como Francis Ávila o Raúl Beltrán Benítez que decían, ¿y por qué quieren excluir a los sectores productivos? Si todos utilizan agua, todos ocupan agua para producir, si también un agricultor en pequeño o la gente que hace charamuscas. Es que no estamos discutiendo eso. Obviamente todos utilizamos el agua, pero no podemos permitir que sean los privados los que decidan cómo se va a utilizar el agua en El Salvador. Esa decisión tiene que ser pública. Y ese es en lo que hay que centrarse, en lo que la ciudadanía debe estar pendiente. Y por eso es que ahí está el estir y encoge, ¿no? Correcto. Porque lo demás creo que va a ser más sencillo. Pero de esto depende, de este enfoque. Ya vamos a ver cuál es el enfoque que tiene la Ley General de Aguas, que tiene más de una década. Una pena realmente. Es el reflejo del desinterés que ha habido de parte de la derecha porque contemos con una ley que de plano garantice el derecho humano al agua. Una pausa, venimos con más. En el 45 aniversario del Fondo Social para la Vivienda, celebramos contigo nuestra promoción del cliente puntual. Participa en la promoción pagando tu préstamo en uno de los 440 puntos de pago. Continuamos. Bueno, seguimos hablando del derecho humano al agua y de la lucha que está desarrollando el pueblo salvadoreño a través del movimiento social, de las universidades, las iglesias, de las organizaciones ambientalistas, para defender el derecho humano al agua y evitar que sea privatizada, que es la intención que tienen los partidos políticos de derecha. Los estudiantes de la Universidad de El Salvador, así como de la UCA, docentes y personal administrativo, también marcharon, también estuvieron ahí. El rector Roger Arias habló al respecto. Veamos lo que dijo, parece. Veamos lo que dijo el rector de la UES. Un apoyo solidario al pueblo salvadoreño. Un apoyo también decidido. Y cambiaron el máximo centro de estudios de este país. Esta vez con una pieza de correspondencia
en la cual estamos planteando la composición de la Autoridad Nacional del Agua como ente rector del recurso hídrico. Un ente rector que excluye cualquier participación de la empresa privada dentro de la Autoridad Nacional, por cuanto el agua debe ser un bien público, y para ser coincidentes también con la propuesta de reforma al artículo 2 de la Constitución que presentamos el pasado 28 de agosto, estamos planteando entonces ahora una autoridad eminentemente pública. Bueno, ahí está, y es lo mismo que decía el arzobispo, es el Estado el responsable de garantizar el derecho humano al agua. La UBE sigue teniendo, junto a la UCA, ese papel también muy importante, llamando a la academia, que es otro sector importante, que tiene mucha opinión, hay mucha expertise en esos dos tanques de pensamiento. Marielos, ¿cómo viste las declaraciones del rector? Yo creo que ahí no hay donde perderse, ¿verdad? Claramente dijo que el ente rector, el ente que debe regir cuánta agua nos dan y en qué condiciones nos dan, debe de ser eminentemente público, debe de ser del Estado, porque, bueno, y tú le vas a ir a reclamar aquí a una empresa privada y lo que hace es echarte la seguridad y echarte gas y maltratarte. Y entonces, te choques eléctricos le dieron, exacto, a un señor ahí en y de entonces, una empresa de telefonía. Y además, ¿cómo pueden ser ellos juez y parte? Y además hay que recordar algo. Todo lo que va ligado en este país, y ahí están las pruebas, no nos lo estamos inventando, todo lo que va ligado a las privatizaciones en este país es corrupción. Y eso lo hemos visto, bueno, y si no, recordémonos ahí a célebres expresidentes del partido Arena, ¿verdad? Francisco Flores y el expresidente Saca. Van dos. ¿Vean? Y confesos, ambos. Exacto. Así con toda la inmoralidad del mundo han salido diciendo, casi que diciendo, sí, soy ladrón y qué. Pues. Entonces, todo eso, por eso es que no es un simple fantasma, por eso es que reaccionamos como reaccionamos. Y nos parece importante que la Universidad Nacional, después de muchos años, hay que decirlo, haya reaccionado, ¿verdad? Que hay, son actores importantes. De ahí salen la mayor cantidad de profesionales en este país y qué bueno que sean partícipes de la defensa al vital líquido que tenemos en este país. Entonces, nos parece importante, yo creo que debemos de seguir dando la batalla, yo creo que Arena tendrá que entender, bueno, porque si no entienden, este pueblo se la va a cobrar, ¿verdad? Esa factura la van a tener que pagar. Este pueblo sabe de privatizaciones, este pueblo nos han dejado sin nada, nos quitaron las telecomunicaciones. ¿Y qué dijeron? Que iba a ser mejor, que iba a mayor cobertura. Y mira cómo te estafan ahora las telefónicas y tenés malísimo servicio. Si no anda, revisa las colas que hay en Claro, en la telefónica, en el Movistar. Son de las instituciones más demandadas, empresas, exacto, más demandadas. Sí, los sectores más demandados en la Defensoría del Consumidor. Exacto, y teníamos una red de telecomunicaciones muy buena, ¿verdad? Que la pagamos el pueblo y le quedó a la gran empresa privada, a las grandes transnacionales. Entonces, y así la mayoría de los servicios públicos en este país los ha privatizado. Y si no, recordemos las marchas blancas. ¿Ah? Ya ellos habían privatizado el sistema de salud y tuvieron que retroceder. Y eso solo lo logra el pueblo, donde estamos todos los actores, ¿verdad? De los sectores populares que somos los que empujamos las transformaciones en el país y las luchas por lo poco que nos queda y particularmente el medio ambiente, que creo que ya ni es medio lo que nos queda, ¿verdad? Está tan depredado. ¿Y cuarto quién lo ha hecho? ¿Y quién lo ha hecho? Sí. ¿Ah? No es la gran industria. Claro. ¿Somos los sectores populares los dueños de la gran industria? No. No. Y no tienen responsabilidad alguna porque no la cumplen tampoco. Entonces, creo que eso es importante, que la universidad, que todas las diferentes universidades, nos gustaría ver ahí a la tecnológica, ay, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo irán a ser los estudiantes si privatizan el agua o los empleados de la tecnológica? Ellos, ¿verdad?, también consumen agua. Todos, claro, consumimos agua. Entonces, todos estamos obligados, como dijo el arzobispo, porque es un tema de país, fíjate que un sería tema de nación. Hoy sería interesante, hoy que lo decís, a mí siempre se me ocurren cosas.
que los estudiantes de las universidades privadas, independientemente que la empresa Francisco Gavidia, que la empresa Universidad Tecnológica, no convocaran, pero que formaran un bloque de estudiantes e ir y apoyar la movilización por iniciativa propia. Eso sería genial, importante, genial. Y ahí invitar a los papás de todos estos estudiantes. Lo pueden hacer. Bueno, lo hablo con propiedad. Nadie se los prohíbe. Que tengo mis hijos estudiando y invitar a los papás, invitar a los estudiantes. Bueno, y si no, que los eche la Universidad Tecnológica, pues si se queda sin los estudiantes que pagan una cuota y que no son baratas, entonces, ¿qué le toca, verdad? Entonces, ese sería muy interesante, un ejercicio muy bueno, ¿verdad? Este pueblo debe de ir perdiendo el miedo a organizarse, a estar en las calles, ¿verdad? Podemos hacer en este país todo lo que no nos prohíba la ley, así lo dice. Ese es el punto. Y las redes sociales, este tema, ahí está la reacción de la gente, está generando mucho interés. Dice Edward West, Arena y ANEP fuera, dice. Maribel Enríquez dice, el agua de todos y todas, no vamos a permitir que todos los partidos de derecha nos sigan jodiendo. Edward vuelve a decir, fuera de esas derechas privatizadoras. Imer Rodríguez da un like. Alison Ramírez dice, Arena, ANEP y la oligarquía quieren dejar al pueblo con sequía. Maribel Enríquez dice, el agua de todos no vamos a permitir, creo que esto estaba repetido. Maribel Enríquez vuelve a decir, la derecha mercantilista siempre queriendo robarse los bienes del pueblo. Yasmín Serrano dice, a los jóvenes ya no nos dan atol con el dedo, papitos no más arena. Ella dice también, narcoareneros y la ANEP, ladrones corruptos. Héctor Pérez dice, de saludos gente, bueno, gracias por el saludo también. Marito Lucha dice, salió, no entendí. Y Vidal Hernández solo saluda, hola, dice. Xochicuicatl César dice, areneros ladrones, se han robado todos los recursos de El Salvador y ahora quieren robarse el agua, se les pide que devuelvan lo robado. Areneros, pedimos que la gente no vote por los mafiosos y después de las elecciones cancelemos al partido mafioso. ¿Y por qué no antes? Inicia una investigación, si hay todos los hechos. La gente se está sumando, pero también la gente, Luis, es consciente de que vivimos una situación difícil, a punto de entrar en niveles de estrés hídrico, con un sistema de ríos y, bueno, y todo ese tipo de afluentes subterráneos y superficiales que podrían entrar en crisis en cualquier momento. Claro, y es que esta es la urgencia de una ley general de agua, desde hace más de 10 años. Somos el país con menos acceso al agua en la región centroamericana. Somos el país con el agua más contaminada en la región. Y a pesar de que, como dicen los diputados de derecha o la ANEP, acá llueve bastante, y es cierto, llueve, esa agua no se aprovecha porque somos el segundo país más deforestado del continente. Y está tan antropizado, tan urbanizado e impermeabilizado el suelo que esa agua corre, no se infiltra y causa desastres. Y por eso que tenemos inundaciones, derrumbes, esa agua no se puede aprovechar, sino que corre a buscar el drenaje común, un río, y buscar el océano. Entonces, eso de decir a la población es que aquí llueve bastante, es engañarla. Esa agua que llueve no está al acceso de la población. Y lo otro, que si cae en un río contaminado, tampoco se puede aprovechar. Si bien es cierto, en los últimos años la calidad del agua ha mejorado, todavía es una agua pésima. Entonces, en ese sentido, es necesario hacer una gestión adecuada del agua. ¿Y cuál es la realidad en el país? Tenemos muchas comunidades sin agua, comunidades que tienen que caminar 2 horas diarias para poder tener un cántaro de agua en el hogar, pero tenemos cerca colonias que tienen agua las 24 horas, centros comerciales, centros recreativos, industrias que tienen agua las 24 horas. Entonces, ¿quién decide qué uso es más importante que otro? ¿Por qué es de que hay colonias en Cebapango y Ilopango sin agua, pero en San Benito y El Escalón nunca falta agua? ¿O por qué en Nejapa hay comunidades sin agua, pero la Coca-Cola o a la Constancia nunca le falta el agua? Entonces, esto es de regularlo. Entonces, sin duda, el consumo humano doméstico tiene que estar en la punta de la pirámide. Después, el abastecimiento de población, mantenimiento de ecosistemas, agua para riego de alimentos, agua para otro tipo de riego, agua para uso industrial, comercial, recreativo. Pero el tema es de que si no se ha satisfecho un uso, no pasará al siguiente. Uh-huh. Pero acá en El Salvador ocurre que quien tiene más fuerza económica ocupa el agua como quiere.
Para el caso, la industria cañera en este país ocupa grandes cantidades de agua para la producción de caña. De vía ríos. De vía ríos, ocupa químicos tóxicos, hace quemas, se apropia de tierra, de manglar o de terrenos públicos. Pero ¿por qué no pasa nada? Miremos quién financia a los partidos de derecha y vamos a ver que la Fundazúcar financia a todos los partidos de derecha. Obviamente no se tocan esos intereses, porque son quien los financia. Son financistas. Financistas, claro. Entonces, en ese sentido, hay que analizar quién afecta el tema del agua y vamos a ver que son los privados, son los industriales, son los que históricamente han contaminado y afectado el agua y son los que ahora quieren gestionar esa agua y decidir sobre esa agua. Entonces, si nos han estado afectando este bien común de todos y todas, a pesar de que en muchos casos lo hacen de manera ilegal, hoy sería su derecho. Hoy sería su derecho de que les concesionen un acuífero por 25 años y poder utilizar esa agua como deseen. Y eso lo dice esa ley integral del agua, que es la propuesta de la ANEP, que es la que está apoyando la derecha legislativa. Entonces no estoy hablando cosas descabelladas, es lo que dice esa ley. Poder concesionar de 10 a 25 años fuentes de agua. Entonces hoy que la Coca-Cola está utilizando el agua, el acuífero en Nejapa, de cierta manera, que puede ser de alguna manera reglamentado o ilegal, sería su derecho. Entonces, sin duda, un impacto es, como muy bien dijo Marielos, que el agua venga más cara. Pero un segundo impacto, tal vez mucho más grave, es que nos van a racionar más el agua. Porque el agua ya no va a ser para la población, sino que para las empresas. Ahí lo que decías es bien importante, cuando hablabas de cuál es el interés del Estado y cuál es el interés del, claro, de la empresa privada. Business is business, dicen los entendidos en esa materia, ¿no? Negocio es negocio. Claro. Entonces, de todo es sabido que la empresa privada lo que busca es ganancia. Bajo costo y altas ganancias. Exacto. Y el que no está en esa lógica no es empresario, no es negociante, no es empresa privada. Claro. Esa visión no la tiene el Estado. Que es el que tendría que buscar el bien común. Uh-huh. Y uno le puede exigir ese bien común. Como decía Mariel, ¿cómo le vamos a exigir a las empresas que nos garantice el derecho humano al agua? Cuando fue declarado así en la ONU, el derecho humano al agua, después en opiniones consultivas y en las discusiones en la ONU, se decía de que no puede garantizarse este derecho por los privados, tiene que ser por el Estado, porque es el que busca el bien común. Jamás las empresas van a hacer una gestión adecuada del agua, y repito, lo he dicho en muchas entrevistas, poner a los empresarios a cuidar el agua es como poner los lobos o los coyotes a cuidar las gallinas. Y si utilizamos la misma figura que utilizó, la misma metáfora, digamos, que utilizó el arzobispo, es como poner a los lobos a cuidar a las ovejas. Claro. Y el pastor no va a permitir que los lobos le dejen sin agua a las ovejas. Con esa idea nos vamos a quedar. Tengo que ir a otra pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de qué sigue, qué otras acciones hay donde el pueblo salvadoreño puede ser parte, puede sumarse a este gran esfuerzo de país. Por acá tengo que hacerle una invitación, fíjese que tenemos un nuevo auspiciador. Cuando piense en un corte de cabello, bueno, vaya a Donald Barber Shop. Es un ambiente familiar, ahí están los mejores barberos y hay para chicos y para grandes. Así es que búsquelos en Facebook como Donald's Barber Shop. Puede encontrar una, creo que en Metro Centro, en Plaza Merliot. Y hay diferentes lugares donde puede ir y tener un corte de cabello como usted lo merece. Una pausa, venimos con más. En el 45 aniversario del Fondo Social para la Vivienda, celebramos contigo nuestra promoción del cliente puntual. Participa en la promoción pagando tu préstamo en uno de los 440 puntos de pago. Continuamos. Bueno, seguimos hablando del derecho humano al agua. Yo quería destacar algo y quería que me lo comentaran, porque entiendo que el presidente de la Asamblea, Norman Quijano, cambió el día de la plenaria. O sea, la plenaria era hoy. Generalmente la plenaria es los días jueves.
pero la cambió a última hora para el día miércoles para no recibir a la iglesia, para no recibir al movimiento social, para no recibir a los estudiantes de la UES y la UCA. Marielos. Bueno, ¿qué podemos esperar de alguien que durante años ellos han manejado prácticas represivas? Y además creo que al final, bueno, nos tienen miedo porque no les tenemos miedo, ¿verdad? Entonces, al final siempre hicimos la marcha y no importa si nos reciben o no nos reciben en la asamblea, porque dice mucho de las actitudes, ¿verdad? De la prepotencia. Desde que llegaron los diputados, la nueva conformación en la asamblea, ellos han tratado al pueblo como han querido, ¿verdad? De una manera represiva en esa asamblea, que por cierto, bueno, algunas veces de ellos han dicho la casa del pueblo, ¿verdad? Y el nuevo presidente de la asamblea cree que es su finca y que puede hacer lo que quiera con la asamblea, ¿verdad? Pero al final fue muy interesante hacer la marcha, que nos movilizáramos y bueno, en otra ocasión será, ¿verdad? Porque nos vamos a seguir movilizando hacia la asamblea, porque la pelota de la Ley General de Aguas está en la asamblea legislativa y son los responsables de que realmente aquí haya una ley general que garantice todo lo que Luis estaba explicando, ¿verdad? Y que por más que la quiera cerrar la asamblea, nosotros vamos a seguir llegando a esa institución. Ellos son funcionarios públicos que se deben al pueblo, como lo decía el arzobispo. ¿Y qué creen ellos? ¿Que porque la gente les dio el voto han llegado a hacer lo que quieran? No, no es cierto. No es un cheque en blanco. No es un cheque en blanco. Y además, es este el pueblo, vea, este pueblo, el que decide quién llega y quién no llega. Y entonces, que sigan dando muestras de esa, digamos, de esa actitud prepotente, de esa actitud de que es un desprecio para el pueblo, que al final somos el pueblo, todos y todas, las mujeres, los hombres, los salvadoreños, las salvadoreñas, que pagamos los impuestos, ¿verdad? Para que ellos reciban el salario que reciben. Y nosotros le pedimos al pueblo salvadoreño que no tenga memoria corta, que recordemos toda la historia de este país para no volver a cometer los mismos errores. Eso es importante. Ahora, Luis, ¿qué sigue? Porque en esto, pues aquí debería ser la consigna no parar, aunque los diputados de derecha quieren bajarle perfil al tema. Sin duda, mira, como Alianza contra la Privatización tenemos una campaña permanente en contra de las acciones de la Comisión de Ambiente y Cambio Climático, a todos niveles. Es decir, en lo local, las comunidades están siendo sensibilizadas sobre la amenaza de la privatización y están haciendo acciones dirigidas a las oficinas departamentales de la Asamblea. Porque sin duda una cosa que hemos notado es que a los diputados les duele que los toquen en los territorios donde les dan el voto. Entonces, ahí estamos activando, porque son los diputados de derecha los que quieren privatizar el agua, hay que decirlo así de claro. Y la gente tiene que exigir. Claro, exigir. Una segunda cosa es mantener las actividades acá en la Asamblea Legislativa y ahí también desde el seguimiento de la Comisión de Ambiente y Cambio Climático tras el vidrio, que estamos ahí todos los martes en la tarde viendo lo que están discutiendo y que sepan que los estamos fiscalizando, que sepan que estamos compartiendo lo que discuten, compartiendo el Facebook, que están ahí en el Facebook Live, toda la discusión para que la gente se dé cuenta de quiénes son los que quieren privatizar el agua. Lo otro, sin duda, seguir articulando con otros sectores, decir de que en este día la iglesia lo que presentó fueron 200.000 firmas, pero van a seguir entregando firmas orientadas a la no privatización del agua y que haya una ley de agua que tenga los elementos que aquí hemos hablado. Entonces, se va a seguir haciendo eso y decir que, como dijo Marielos, o sea, la idea, la iglesia tenía la idea de llevar las 200.000 firmas al pleno, pero obviamente Norman Quijano le dio miedo y por eso es que trasladó la plenaria para el día de ayer. Entonces, además de eso, hay que decirlo, de que van a seguir habiendo los llamados, vamos a seguir marchando con mucha gente, con miles de gentes a la asamblea, hasta lograr que se apruebe una buena ley de agua. Es decir, no una ley privatizadora, no una ley que permita que hayan privados tomando las decisiones de un bien que es de toda la población. Entonces, sin duda, las actividades siguen. Y en esto, que los diputados y diputadas y los empresarios se preparen para todo lo que viene. Porque también hay que decirlo, me acabo de acordar que también hemos visto que estas actividades de la alianza también les duele cuando tocamos a las empresas.
Por ejemplo, hicimos una actividad aquí en la Coca-Cola y eso les molestó. Hemos hecho actividades en la NEP, están sacados comunicados que nos han tildado de terroristas cuando han sido actividades pacíficas. Bueno, los terroristas son ellos que quieren privatizar el agua. Son ellos que ni siquiera tenían contador en la NEP y no pagaban la cuota mínima y así quieren privatizar el agua. Entonces, decir que a estos empresarios que quieren privatizar el agua, los vamos a seguir tocando. Vamos a seguir exigiendo que no nos roben el agua porque es de todos y todas. La gente, desde su lugar, desde su espacio, Marielos, puede sumarse también en su iglesia, en su universidad, en su lugar de trabajo, en su colonia. La gente también puede hacer su propia campaña, digamos. Claro, sin duda. Entre más seamos en esta lucha, mejor, ¿verdad? Entre el pueblo tenga esa claridad de que es un derecho que estamos defendiendo, porque derecho que no se defiende se pierde, ¿verdad? Y entonces revertir después una ley privatizadora necesitaría mucho más que lo que ya estamos haciendo. Entonces creo que eso es importante desde las comunidades, desde su casa, ¿verdad? Desde los niños, explicarles, ¿verdad? Desde los jóvenes, desde los ancianos, los adultos mayores, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer en los hospitales nacionales sin agua? ¿Cómo vamos a pagar ese gasto? Si ya es complicado por todos los usuarios, que cada vez somos más, porque cada vez el pueblo está más enfermo. ¿Por qué? También la salud es un negocio, ¿verdad? Aquí. Y que todavía sobrevive el sistema de salud público, que por cierto, los mismos de ahora son los mismos que querían privatizar la salud. Y así, como siempre han venido las privatizaciones y además, así como toda la ambición que tienen sobre los bienes públicos para volverlos una mercancía. Y ahí nos compete a todos, desde las comunidades, desde las parroquias, desde las diferentes denominaciones de las iglesias. Por eso es importante, bueno, también exhortar, ¿verdad?, a todos los obispos, los sacerdotes y todas las comunidades a que nos organicemos y que salgamos a reclamar ese derecho que tenemos, a defenderlo, a protegerlo, porque entonces nos van a matar de sed. Y este canal está apoyando la lucha, así es que esta casa está siempre abierta. Quiero agradecerles a ambos por haberse tomado el tiempo, después de la soledad, de venir y compartir con la ciudadanía cómo estuvo y todo lo que está sucediendo, porque hay que estar bien informados. De eso se trata, así que gracias a ambos. Gracias, no, gracias a ustedes. Y estas asoleadas valen la pena. Claro. Vale la pena salir a la calle y marchar, organizarnos, porque es un derecho. Y así como hoy nos acordamos, ¿verdad?, de las marchas blancas y decimos, en ese momento defendimos el sistema de salud, bueno, vamos a tener el orgullo de decir en algún momento. Defendimos el agua. Defendimos el agua, claro. Sí. De eso se trata. A ustedes, amigos y amigas, gracias por la sintonía. Ya va a salir el otro video de la cancioncita aquella. No. Muy bueno. Ya casi lo terminamos. Perfecto. Sí, muy bueno. Agradecer toda esa colaboración y que este es importante. Les dice directo a los de derecha. Ellos son. Que compartirlo entonces. Sí, por supuesto. Una pausa y nos escuchamos y nos vemos. Bueno, mañana, porque está la retransmisión. Y el viernes tenemos un evento muy especial que compartir con ustedes. Opulencia Pipil, nuestros artesanos, nuestra gente que hace cosas maravillosas. Va a tener esa pasarela que se ha convertido ya en una tradición, una muy buena tradición que está poniendo en alto el trabajo que hacen nuestros artesanos con el añil, con la tela, con los telares, con el cuero, con tanto material que nos da la madre naturaleza, y puesto en un concepto muy interesante, Opulencia Pipí. Mañana, aquí en Gente TV. Hasta la próxima.